siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Hoy nos encontramos ante la publicidad como un recurso cada vez más presente en nuestra sociedad y que se dirige con unas estrategias específicas a los niños y jóvenes. Para finalizar esta serie, el Comité Defensor del Televidente desea reflexionar sobre el reto que tienen medios de comunicación, padres de familia e instituciones educativas para enseñarles a reconocer los mensajes emitidos a través de la televisión y a utilizarla sin dejarse manipular, de forma que no se convierta en un obstáculo en la formación y desarrollo de su personalidad. Los maestros tenemos un reto: competir con los medios audiovisuales, competir con internet, con los celulares, con las tabletas, los programas de televisión. ¿Cómo vamos a competir? Los vamos a traer al aula de clase para hacer el uso adecuado que podemos hacer de ellos. Los niños y los jóvenes hoy necesitan de esos recursos para aprender, pero también requieren del adulto para orientar. Sería esa la recomendación que yo haría. Los adultos tenemos que aprender a mirar programas, a reflexionar con ellos sobre los programas. Cuando yo en televisión una propaganda y siento mucha curiosidad, voy y le pregunto a mis padres. Les pregunto si esto es bueno o no para mí. Pues demuestra en televisión algo así como alguien fumando o alguien tomando, me parece que no se ve bien, se ve muy feo, no tiene sentido alguno, pues que, porque casi siempre que lo muestran, muestran personas destruidas o personas que tienen demasiada plata, pero no se sienten solas en su vida. Los muchachos, cuando ven programas de televisión, llámese novelas o series, es muy común encontrar aquí que quieren ser el malo de la película, es el pan de cada día. O las niñas que quieren ser, se toman el ejemplo pues de las modelos y todo eso, y siempre se les trata como de hablar, venga, pero ¿por qué? Justifíqueme el por qué. Claro, ahí sí se quedan como que, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces uno les genera la dudita, uno luego les mete el valor, les mete la dudita para que sigan ahí como pensando, ¿realmente eso es lo que yo quiero hacer en la vida? ¿Realmente eso vale la pena? ¿O lo que nos están enseñando sí vale para algo? Hay que enseñarlos a tener conciencia. Y eso es lo que nosotros trabajamos con ellos. Muchas veces yo siempre mejor lo paso a ver otro programa y si en ninguna parte están dando nada bueno, entonces mejor lo apago, me pongo a hacer otra cosa. Cuando hay programas, cuando dan programas educativos, mire que pronto manualidades donde les enseñen a los niños, programas culturales, por decir algo, cuando mi barrio, que enseñan, por decir algo, la cultura que se vive en el barrio, que se da. Y mala cuando se dan programas violentos, programas que no, a mí, para mi opinión, no son como adecuados. La televisión ahora la veo muy buena porque ya aprendí que las cosas, que todo lo que era en la televisión no es verdad. En la televisión me han enseñado que uno no le debe hacer caso a las propagandas de los alcoholes. Mis padres me controlan la televisión y hay veces mi mamá me acompaña cuando estoy viendo novelas o programas diferentes. A mí me parece que este programa es muy bueno para nosotros, pues, y somos muy beneficiados de tenerlos. Yo sí he notado mucho cambio a partir de esta implementación del programa, porque antes ellos absorbían las cosas como venían y ya. Ahora que ahora son más analíticos, más autónomos, no se quedan con solo la imagen que ven, la propaganda que ven, la información que reciben, no. Ellos van más allá de lo que uno les da. Y fuera de eso, preguntan a sus padres de familia porque se dan cuenta de que tienen la confianza suficiente para acercarse a ellos, y no solo a los padres, sino también a nosotros los docentes. Incluso sé que algunos estudiantes han proyectado eso al grupo de amigos. Entonces, a través de la formación
que ellos están recibiendo, lo que hacen es decirle a los compañeros que no hagan eso, no tomen alcohol, no fumen tan temprano. Entonces, con una poca población estamos invadiendo a mucha gente. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000-424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.